noches. Damos inicio a una nueva entrega de opiniones. Muy contenta de compartir con ustedes y, por supuesto, agradecida de Dios de que nos da el privilegio de reencontrarnos cada semana. Hablamos hoy en opiniones de inclusión. Es nuestro tema central y para ello nos visita Francina Hungría de la Fundación Francina. Abordaremos muchos temas de interés y, además, en nuestros segmentos estelares complementamos nuestra entrevista con informaciones puntuales sobre la temática que hoy abordamos. Quiero aprovechar para invitarles a seguir nuestras redes sociales, como pueden ver en pantalla, @LenisOpiniones, @LenisGarcíaG. En nuestra opinión experta nos visita Felipe Vallejos. Todo esto y mucho más en Opiniones. Iniciamos con las globales. Hoy en las globales iniciamos con la Organización de las Naciones Unidas, quien denunció que en algunas partes de Afganistán se están registrando ataques contra la libertad de las mujeres y puso en duda las promesas de los talibanes de que protegerán sus derechos. Según la ONU Mujeres, con el anuncio de un gobierno formado exclusivamente por hombres, el grupo ha perdido ya la primera oportunidad de demostrar al mundo que están realmente comprometidos con la inclusión. El gobierno de Estados Unidos corre el riesgo de quedarse sin dinero en octubre, según advierte la secretaria del Tesoro del país, Janet Yellen, en una carta a los líderes del Parlamento estadounidense. La funcionaria plantea que ya hay una incertidumbre considerable debido a los desafíos normales de pronosticar los pagos y los ingresos del gobierno de los Estados Unidos. Un grupo de seguidores del presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, intentó ingresar por la fuerza en el Ministerio de Salud en Brasilia, según muestran varios videos que circulan por redes sociales. En las grabaciones se aprecia a los agentes de seguridad impidiendo la entrada a los manifestantes. Y así está el mundo, hasta aquí las globales. Tenemos el honor de recibir en opiniones a Francina Hungría, presidenta de la fundación que lleva su mismo nombre. Francina, siempre es un honor recibirte, de verdad que estoy muy contenta de que estés nuevamente con nosotros. Bienvenida a Opiniones. Gracias, también súper contenta de estar aquí, es muy familiar porque ya llevamos años compartiendo, años en los que también has colaborado con las iniciativas que desarrollamos y qué bueno, porque ya tenía como que un tiempecito sí, que no venía. Sí, ya tenías bastante que no nos visitabas. Y de verdad que sí, me siento igual muy complacida y me siento parte también de la fundación. Pienso que en todos los temas donde podamos cooperar, donde podamos sumar y sobre todo a una causa tan bonita como la que trabajan ustedes, pues siempre es un gusto, un privilegio servirles. Francina, a propósito de eso, como tenías mucho tiempo que no nos visitabas, háblanos qué está haciendo, cuáles son los ejes fundamentales en este momento de la Fundación Francina Hungría. Pues venimos trabajando varios proyectos que abordan distintas problemáticas sociales que pueden afectar la participación plena de las personas con discapacidad. Por ejemplo, el acceso a recursos para la educación, recursos tecnológicos y también recursos de, digamos, de apoyo. Esto lo hacemos a través de las unidades de recursos para personas con discapacidad visual, que es un espacio o un proyecto dedicado a todas las personas con discapacidad visual, pero se enfoca bastante en los estudiantes con ceguera parcial o total que forman parte de la Escuela de Liderazgo y Autonomía de la Fundación. Es decir, a través de estos proyectos proveemos no solamente estos recursos tecnológicos, sino que con una serie de alianzas estratégicas que hemos generado con las universidades, damos seguimiento a lo que es el desarrollo educativo y gestionamos todas las barreras que puedan impedir que una persona con discapacidad visual
ingrese a la universidad y luego pueda graduarse e insertarse en el mercado laboral. Esto a propósito de que solo el 4% de las personas con discapacidad acceden a educación superior. Entonces ya eso es algo con lo que tenemos que romper. Porque ¿por qué tan bajo el acceso? O sea, solo un 4%. Bueno, precisamente porque la educación, el sistema educativo amerita de recursos para el aprendizaje, amerita de un currículum que se pueda adaptar a las distintas condiciones y por supuesto que se aprovechen las nuevas tecnologías para aprovechar los canales de procesamiento de información con los que cuentan las personas con discapacidad. Es decir, por ejemplo, te puedo decir que desde el 2017 estoy estudiando y sé lo que puede hacer, lo poderoso que puede ser contar con un dispositivo, un smartphone, donde tú puedes tener acceso a audiolibros, pero también a la digitalización de cualquier texto y que el aparato te lo pueda verbalizar, y a la posibilidad de redactar documentos o de realizar investigaciones. Entonces, no todas las escuelas, colegios tienen computadoras o computadoras, mucho menos computadoras con lectores de pantallas. La brecha tecnológica, a pesar de que tuvimos una gran aceleración a propósito de la pandemia, sigue siendo enorme, que precisamente claro, el confinamiento nos hizo ver esas brechas. Y en ese sentido yo decía, wow, esto es positivo porque nos va a obligar a montar a nuestros jóvenes en la ola tecnológica, que es la única que le permite desarrollarse en el ambiente educativo. Y siempre se menciona, pero hay que decirlo, también la capacidad docente en lo que es diversidad del estudiantado, pues es prácticamente nula. Hay que trabajar bastante en ese aspecto. Y qué bueno que lo menciona. Justamente ayer abordábamos en un núcleo de docentes de la Universidad APEC, a la cual pertenezco, de un programa que se está desarrollando desde la universidad para incluir a esa población que de una u otra forma se encuentra afectada por una discapacidad, digámoslo así. Y son muchos los ejemplos de estudiantes que hoy tenemos que de hecho reciben un apoyo especial desde la universidad, porque tiene un programa enfocado en asistir a estas personas. Mencionabas aspectos relativos a la COVID-19 con relación a las personas que sufren una discapacidad, y he estado indagando informes de diferentes organismos, y ciertamente una de las poblaciones más afectadas ha sido la población con discapacidad, que dicho sea de paso, se estima que un 15% de la población mundial sufre alguna discapacidad. En el caso de las personas que tienen ceguera, ¿qué tanto sufrieron y qué tanto les afectó este proceso de la pandemia? Si hay estadísticas. Y algo muy particular, el acceso a la educación virtual alternativa que implementó el gobierno para que el año escolar pudiera continuar. ¿Fue tomada en cuenta esta población? Pues un poquito amplia la pregunta. Varias. Pero vamos a ver. Las poblaciones en condición de vulnerabilidad siempre se van a ver afectadas cuando hay una situación, y más un tema que provocó una disrupción en todos los ámbitos sociales, como lo fue la pandemia. Es decir, el tema de no tocar para una persona ciega que utiliza el tacto como una forma de generar información es un asunto. El transporte, el confinamiento para aquellas personas que ameritan de cuidadores, que son dependientes, y no tanto por la discapacidad, sino por falta de acceso a herramientas, a dispositivos de apoyo, que eso es otra problemática.
importante que afecta la calidad de vida de muchas personas. Y si te y si nombramos algunas condiciones que provocan la ceguera, que además eran de alto riesgo en el contexto COVID, el asunto de la exposición podía ser más peligroso. Por ejemplo, hay personas que tienen una ceguera por retinoblastoma, que eso es cáncer en los ojos, y todas las personas afectadas de cáncer pues estaban tenían un riesgo mayor ante el COVID. Lo mismo sucede a aquellas personas que tienen una ceguera por degeneración macular causada por la diabetes, que es bastante común. Ese es otro grupo que también pues tenía un riesgo mayor. Y muchas personas no pueden decir, mira, me quedo en mi casa porque tengo esta condición, porque tengo soy de alto riesgo. No se pueden dar ese lujo. Pero por eso precisamente tuvimos que desviar todas nuestras energías a lo que es seguridad alimentaria y provisión de materiales para todo lo que tenía que ver con la protección, gel, mascarillas. Fue algo a lo que dedicamos varios meses y estuvimos supliendo unas 78 familias gracias al apoyo de distintas instituciones que estuvieron trabajando para el tema de suplir los alimentos, suplir bonos de supermercados y todo lo que tiene que ver con el gel y la protección. Muy bien. Y con relación a la educación, Francina, ¿cómo ha sido el proceso? Porque si... Terrible. Tenemos educación a través de la radio, así es, de la televisión, pero ¿cómo pueden o cómo han podido las personas con discapacidad visual tener acceso? Y sobre todo en el caso de los niños, niñas y adolescentes que están en una etapa de escolaridad, aquellos que están, por ejemplo, en las universidades, en grado universitario. Mira, con los estudiantes nuestros que están en grado universitario, a todos tuvimos que llevarle un equipo con lector de pantallas. Algunos tenían que recibir visita de los técnicos que trabajan el entrenamiento en tecnologías adaptativas. Fue terrible para los índices académicos de muchos de ellos que estaban iniciando. La brecha educativa, que es la que siempre gestionamos, esa parte de la nivelación que se da al inicio a través de tutorías, pero además la brecha tecnológica, que no siempre tiene que ver con el acceso a equipos, sino acceso a conectividad, y eso depende de dónde tú vivas incluso. Claro. En esa parte, pero las universidades son exigentes, y nosotros mismos que gestionamos estas becas al 100%, le pedimos a la universidad que no le otorgue privilegios a los jóvenes a pesar de que vienen con brechas debido a su condición, pero cuando pides igualdad también tienes que renunciar a los privilegios. El privilegio es como una autodiscriminación, por decirlo de alguna manera. Entonces, en ese sentido, todavía estamos sobrellevando los índices que dejó la pandemia para muchos de los jóvenes, pero sí que ese trabajo se hizo. Ahora bien, ¿y qué tanto apoyo recibieron de parte de las autoridades? ¿Si hubo dentro de las políticas que se implementaron algún factor que estuviese direccionado a darle protección, a darle acompañamiento a esa población que meritaba de condiciones especiales para suplir esa brecha tecnológica, educativa, etcétera, producto del COVID-19? Aquí ya no estamos hablando de la educación superior, sino la educación básica y claro, media. Fíjate,
En el país hay muy pocos recursos braille. El braille en la etapa de alfabetización, de formación del individuo es esencial. No hay forma de que una persona ciega tenga una buena comunicación escrita, que tenga un buen desempeño gramatical, dominio del idioma, si no lo hace a través del braille. Entonces, eso ha sido un tema de siempre en el país. Imagínate aún más con esto de la virtualidad. Cuando empieza la virtualidad, como nosotros tenemos un escáner industrial con un software que convierte lo escaneado a texto para permitir que una persona pueda acceder a través de un dispositivo con lector de pantallas, nos llegaron los cuadernillos que se estaban utilizando en el contexto COVID por mandato del Ministerio de Educación. Y aunque los digitalizamos, eran unos cuadernillos llenos de imagen, no había una versión que fuera, tú sabes, pensada para la condición de los jóvenes. Y bueno, hubo un acompañamiento, por supuesto, porque la Dirección de Educación Especial estuvo dándole seguimiento a los jóvenes. Son muy pocos jóvenes, debo decir, en todo el país, 400 y algo de jóvenes que están incluidos en la educación, cuando se estima que debe haber como unos, en total, aquí hablamos de jóvenes con ceguera, niños y jóvenes con ceguera, 400 y algo. UNICEF estima que en el país hay unos 199,000 niños con discapacidad y que el 33% deberían ser, o sea, deben tener alguna condición visual. O sea que es una cifra ínfima, pero también se entiende que una situación de emergencia es una situación de emergencia y la realidad es que educación, todas las debilidades de educación salieron a relucir durante la pandemia y yo creo que eso nos da un punto de partida hacia donde deberíamos enfilar los cañones, por decirlo de alguna manera, diseñar políticas públicas más universales que piensen en todo el estudiantado y que es de por sí la ciudadanía nuestra. Entonces, en ese sentido, hay una gran oportunidad. Si no aprovechamos los aprendizajes que dejó la pandemia, entonces no vamos a recibir el beneficio de todo lo que este año se ha perdido. Y espero que se tome en cuenta esta parte. A mí me llama mucho la atención. Tenemos una gráfica que me gustaría que me presenten en pantalla, que uno de cada 10 niños, estas son cifras globales, uno de cada 10 niños sufre algún tipo de discapacidad. Hablamos uno de cada 10 niños, o sea, no es una cifra, pequeña, alentadora, por el contrario, no se refiere necesariamente a personas con discapacidad visual, sí a una población importante que tiene alguna discapacidad y en sintonía con lo que decía, creo que es importante de estas experiencias que nos deja el COVID, tratar de reenfocar nuevas políticas públicas que den respuesta a todas esas debilidades que pudimos que el COVID se encargó de enrostrarnos a todos como debilidades del sistema. Francina, tenemos que hacer una pausa. En breve continuamos esta interesante conversación. No. Gracias, buenas noches. Tengo el placer de estar rodeado de dos distinguidas damas para comentarles un tema que realmente preocupa a la sociedad dominicana, pero no es nuevo, la inseguridad ciudadana. Es el problema número uno más constante de los últimos 20 años. Según encuestas creíbles de opinión y de organismos gubernamentales como el Observatorio de Políticas Sociales y de Desarrollo, en términos absolutos, la delincuencia preocupa a casi 8 o 10 de cada 10 dominicanos, seguido, por supuesto, del desempleo y de la corrupción, y ahora último,
por razones más que lógicas, la salud y la resolución de la pandemia. Con el COVID-19 en fase endémica, la realidad que nos golpea de frente con las consecuencias económicas del freno del año pasado, han subido los precios, el desempleo está en fase de estabilización y con el fin del toque de queda se ha disparado la ola de la delincuencia, talón de Aquiles de todos los gobiernos de los últimos años. Si nos vamos a los últimos 25 años recientes del país, todos los presidentes, sin excepción, han prometido resolver de raíz el problema de la inseguridad ciudadana. Todos, sin excepción, han lanzado programas para atacar las consecuencias sin atender las causas. Y con ello se lastra aún más una profunda deuda en materia social. En el actual gobierno, el presidente Luis Abinader se ha enfatizado en reformar a la Policía Nacional, punto a favor. Pero al mismo tiempo se ha dicho que no habrá solución integral a la vista en no menos de 2 años, tiempo sumamente excesivo para la urgencia que tiene la población en la actualidad. En vista del debate, el jefe de la Policía Nacional, un hombre joven, muy bien formado, con la intención clara de rescatar a esa institución que dirige, se despachó el error de afirmar que la delincuencia ha bajado un 24%, lo cual se oyó. Independiente de que esto sea verídico o producto de un levantamiento estadístico certero, lució más bien desconectado y al borde de la burla. Por su parte, el presidente ha dicho que en realidad son ataques externos para agravar la percepción. Puede que esto sea verdad. Sin embargo, no quita que la delincuencia efectivamente ha jugado a desbordarse, lo que amerita respuestas articuladas, diligentes y con resultados en un plazo mucho menor que el planteado inicialmente por el mandatario. La delincuencia es un mal endémico de la República Dominicana. Hay que afrontar las consecuencias, sí, pero también las causas, con educación, oportunidades y conciencia, y al mismo tiempo con la aplicación rigurosa de la ley y el régimen de consecuencias. Si por el contrario persiste un ambiente de impunidad y de que las instituciones del orden no tienen capacidad o dicen no tener recursos para responder a la delincuencia y el crimen organizado, la perspectiva no luce muy prometedora. La bola ahora está en cancha de las actuales autoridades. Con ustedes, Felipe Vallejo, será hasta la próxima y muchas gracias. Agradecemos a Felipe Vallejos por este oportuno comentario acerca de un tema que nos preocupa a todos y es justamente la inseguridad ciudadana. Muchísimas gracias, Felipe. Francina, seguimos con nuestro tema. Y mira, a propósito del tema que trae Felipe hoy a colación de la inseguridad ciudadana, tú eres una víctima directa de la inseguridad ciudadana que nos arropa en este país desde hace mucho tiempo. ¿Qué parecer tienes en torno a esta situación que se está dando recientemente sobre el auge de la inseguridad ciudadana en el país? Bueno, pues un tema bastante complejo. Tiene muchas, muchas aristas. Y Felipe hablaba de atacar el origen, que eso es algo que, digamos, sería innovador por el hecho de que siempre actuamos después de, no nos anticipamos a. Y bueno, aquí hay un tema con el narcotráfico, hay una presencia excesiva de armas en las calles. Cuando se empezó a hablar de desarme, me sentí muy esperanzada, porque sabrás que cada vez que vemos casos en los medios, yo digo, bueno, ¿y hasta cuándo? O sea, me pasó, sigue pasando, porque en su momento y con toda la conmoción de lo que me sucedió, digamos que tuve la esperanza de que se hiciera algo a raíz de que tuviera un impacto a nivel nacional en términos de seguridad. Ahora, hace poco iniciamos un proyecto de cooperativismo y encadenamiento productivo entre mujeres con discapacidad y sus familias, y resulta que precisamente estamos trabajando con una joven que su ceguera fue causada por ácido del diablo. Sí. Y fíjate que me pregunto cuántas mujeres habrán por ahí que tengan esa misma situación. Pero aún más, ¿cuántas personas con discapacidad? Ojo, para la ONU eso debería ser algo que se pueda contabilizar. Y que tendría mucho impacto. ¿Cuántas personas con discapacidad la adquirieron en un hecho violento?
porque es una cantidad grande. Conozco muchas personas con discapacidad que han sido víctimas de un tema de violencia. El caso que citaba justamente era una de las preguntas que pensaba abordar, y es el hecho de Yokaira Marante, esta joven, este caso de que fue, a ella le echaron el malvado y tan dañino, que no sé por qué no acaban de prohibir su uso total en el país con consecuencias. Yokaira Amarante fue rociada con ácido del diablo por una pareja sentimental o expareja. Y estuve leyendo una entrevista donde decías que duraste días sin dormir pensando en este caso. ¿De qué forma la acompañan o acompaña la Fundación Francina Ungría a estas personas? Porque así como como Yokaira, hay muchas mujeres que quizás tienen una situación similar y a veces no saben dónde buscar acompañamiento, apoyo. Hubo recientemente una joven que falleció por la misma causa. O sea, no sé hasta cuándo vamos a seguir siendo, digamos que, tan flexibles o tolerantes o tan benignos con estas personas y con el uso de este producto químico que no tiene ninguna necesidad de mantenerse en venta, porque hay otros productos que para los fines que en principio debe ser usado este, pues rinden los mismos resultados y son menos dañinos para la población. El tema con el ácido del diablo es que primero es un químico que puede prepararse de manera casera. Entonces, ¿ah, sí? habría que prohibir los ingredientes que se utilizan para ello. Entonces, hay una serie de productos de limpieza y demás que habría que sacarlos del mercado. Entonces, o sea, que ellos hacen una mezcla. Había un producto que se vendía que era así, y he visto personas en redes sociales reclamando que por qué no se prohíbe su venta. Yo pensaba que era un producto que venía ya fabricado específicamente. Se preparan, puede ser que lo vendan fabricado, pero se prepara, la gente lo prepara. Entonces, ahí se complica un poquito más. Claro. Quizás por eso pues se ha prolongado una solución, pero como bien dices, hay sustitutos en el mercado también. No, y con régimen de consecuencias, Francina, que estas personas reciban un castigo, una sanción severa, es una de las formas más efectivas, quizás, de poder atacar estos flagelos, porque, o sea, independientemente de la vía o el uso del producto que sea, hay un tema de violencia, en el caso de la joven, hay un tema de un homicidio, entonces son muchos los elementos que se dan aquí. ¿Cómo apoyan entonces ustedes a estas personas? Fíjate, a nosotros nos llegó este caso de pura casualidad, porque estamos trabajando un proyecto con fondos de la Unión Europea a través del programa FOAL Violeta, que patrocina la Organización Nacional de Ciegos Españoles. No es Yokaira, ella forma parte de ese 20% que en vez de ser rociados por sus parejas, es por alguien que está celoso, por un tercero, ¿verdad? Pero hace poco leía un artículo de la BBC de un caso de una joven en México. Y a mí me sorprendió el nivel de similitud de todo el proceso que estamos llevando con la participante de este proyecto que estamos trabajando. O sea, cómo le afecta la posibilidad de salir a trabajar, el miedo que tiene, el asunto de que sus hijos no los puedan reconocer por cómo lucen, y encima de eso tener que asumir una discapacidad y reaprender un montón de cosas. Entonces, hemos identificado talentos que esta joven tiene, sin embargo, su situación de emocional no le permite insertarse en la vida productiva. Entonces, para poder trabajar temas de encadenamiento productivo, donde tienes varias mujeres que están impulsando proyectos a través del cooperativismo, hemos tenido que, en un principio no lo contemplamos, hemos tenido que incluir en la matriz del proyecto una partida para terapias
y atención psicológica. Y lo estamos haciendo con acercamiento a las academias para que pues los costos sean más reducidos y podamos trabajar un mínimo de 10 terapias por participante interesado en recibir la atención psicológica. Esto para poder, digamos, trabajar todo el tema de negocios, de finanzas accesibles, de desarrollo, de proyectos de emprendimiento, utilizando el talento que ya tienen las jóvenes, pero que hay que gestionar esa parte que queda inconclusa. Luego está el tema de la movilidad. Cómo trabajar con una persona que ha adquirido una ceguera en la etapa adulta y que su misma depresión no le permite rehabilitarse por completo porque todavía no ha aceptado lo que le ha sucedido. Aquí nos ha surgido la idea de iniciar un programa de voluntarios guías, porque no basta con decir, mira, ¿sabes qué? Voy a agregar una partida solamente de transportación y a todo el que tenga la necesidad vamos a disponer de los traslados, porque quieres brindarle la capacidad a esta persona de que sea autónoma. Claro, de que sea autosuficiente. Exactamente. Entonces, lo que se nos ha ocurrido a raíz de la experiencia con este proyecto es iniciar un programa de voluntarios guías, personas que estén dispuestas a ir a las casas de estas jóvenes y enseñarles cómo tomar, con alguna práctica sencilla del uso del bastón, cómo tomar el metro, cómo tomar el autobús, para las capacitaciones, enseñar algunas rutas. Y entendemos que es algo que tiene mucho impacto, no solamente para el participante, sino para el voluntario, porque trabajar así directamente con la persona te pone en contacto con las capacidades, las competencias, con la riqueza de la diversidad, pero también genera una satisfacción enorme porque puedes ver la transformación que eso tiene y los aportes, cómo servir, transformas, claro, la vida de alguien, claro. A propósito de temas de movilidad, Francina, en programas anteriores, de hecho, en otras entrevistas, en otros escenarios, hemos hablado de las precariedades que tienen nuestras calles respecto a establecer parámetros de inclusión para que las personas con algún tipo de discapacidad, no solo visual, puedan tener un espacio seguro donde caminar, cómo trasladarse. ¿Qué tanto hemos avanzado en ese sentido? Yo leí recientemente de una propuesta, un proyecto desde la Alcaldía del Distrito Nacional en este sentido, pero sabemos que el país no es solo el Distrito Nacional. Mira, si el tema de la accesibilidad urbana la enfocamos desde la perspectiva de que es dirigida a personas con discapacidad, ese tema no va a avanzar. Los parámetros de diseño universal impactan a todas las personas y uno de los ejes primordiales, por ejemplo, es la seguridad ciudadana. Aquí, señores, muere más gente por accidente de tránsito que por homicidios. Eso es así. ¿Al año? Somos uno de los, bueno, de América Latina, no sé si la cifra han variado, pero el país número uno de muertes por accidente de tránsito. Entonces, la accesibilidad urbana es, yo creo que es una emergencia nacional. Cuando se integró salud pública en el tema, yo dije, bueno, ok, se le está dando otra perspectiva, porque el dinero que se pierde, los miles de millones que se invierten en lesiones de accidentes de tránsito, es una cosa horrorosa, pero además, esto es una industria de personas con discapacidad. Personas que tienen que mantener a su familia y luego pasan a la inactividad porque han adquirido una lesión grave y ya conocemos entonces las otras brechas de las que hemos venido conversando. Entonces, sí es necesario que avancemos en ese sentido y que nos entendamos que cuando aquí hablamos de que, el que anda a pie no es gente, por ejemplo, por no decir lo otro que dicen. Muy fuerte, Francina. Sí, claro, claro, por no decir lo otro que dicen, el que anda a pie no es gente, y el turista,
que estamos hablando de reactivación económica a través del turismo. El turista no viene aquí a andar en carro, viene a recorrer nuestras ciudades, nuestros monumentos, nuestros espacios históricos, y cada ciudad también tiene algo que aportar. Tenemos en la República Dominicana la posibilidad de tener diversidad de ofertas turísticas para que se puedan aprovechar múltiples destinos del país. Entonces, dentro de esa oferta. Entonces, hay que darle una perspectiva desde la productividad, desde el desarrollo, desde la inteligencia de las ciudades que están diseñadas para sus ciudadanos. Y hay muchos referentes a nivel mundial sobre el tema. A veces, en ese sentido, no le damos el uso, no aprovechamos nuestra ciudad, que de por sí es hermosa, justamente por esas precariedades. Pero a eso le sumamos el tema de la seguridad o la inseguridad ciudadana, que hace más difícil también el disfrute pleno de nuestras calles, de nuestra ciudad. Así que yo creo que también el momento es oportuno para enfocar y afianzar este tema. Sucedió con lo de la ciclovía, que increíblemente hubo sectores que se quejaron, pero quizás porque hubo o una gestión a media o una mala información. Pero este tipo de proyecto también es inclusión. Sí, es que todos los cambios culturales van a generar resistencia y hay que vivir con eso y gestionar. La infraestructura se cambia en un día que se quiera, pero la cultura, eso toma un tiempo, y todavía somos muy intolerantes ante las diferencias. Somos una sociedad que etiqueta, o sea, debo decirlo porque es la realidad, etiquetamos de múltiples maneras, no solamente por una discapacidad, etiquetamos por una condición, un rasgo físico. Claro, cualquier rasgo físico, pero también por una condición económica, por el género, por la edad, y entonces excluimos constantemente. Vamos a hablar de eso a propósito de un proyecto muy interesante que ustedes están desarrollando sobre un lenguaje inclusivo en los medios de comunicación. Al regresar de esta pausa, continuamos con esta conversación. Francina Hungría con nosotros en Opiniones. Gracias por continuar en Opiniones. Recuerden la invitación a seguir nuestras redes sociales, @LenisOpiniones, @LenisGarcíaG, e igualmente en nuestro canal de YouTube pueden dar seguimiento al contenido de cada una de nuestras entregas. Francina, coméntanos, a mí me llamó mucho la atención de manera particular esto de buscar, vamos a decir, mejorar la comunicación, el uso del lenguaje desde los medios. Ustedes desarrollaron un evento en el que tuve el honor de participar, donde mostraban incluso cómo desde la prensa escrita, por ejemplo, por el uso de un lenguaje incorrecto, no inclusivo, se practica discriminación. Entonces allí planteaban cosas como un titular que decía, con el caso de la lotería, el ciego tal, o sea, no se estila el respeto a esa capacidad o discapacidad del ser humano. ¿De qué trata esto? Sé que es un proyecto con el PNUD que ustedes están desarrollando, y me gustaría que nuestra audiencia conozca un poco más, porque creo que no solo desde los medios, es algo, como decías anteriormente respecto al otro tema, es algo de la cultura en la que nosotros como ciudadanos tenemos mucho que aportar también, porque el periodista se forja en un hogar, y son valores y son construcciones que las recibimos primero en nuestras casas, en las escuelas y así sucesivamente. Sabes que como ingeniera y ahora que acabo de finalizar la maestría en diplomacia, también hice la maestría en responsabilidad social, siempre se habla de la ética profesional desde los distintos ámbitos, y eso no es menos responsable para el periodista, para el comunicador. De hecho, tiene una gran responsabilidad. Correcto.
en cuanto al tratamiento de la información y más en un momento en que la comunicación está en el centro. Fíjate que en el 2012, cuando yo adquirí la discapacidad, yo no podía entender esto del todo. Yo no podía entender por qué, si tú le dices a alguien chico, bajo, flaco, gordo, no le puedes decir también ciego, sordo. Yo no lo entendía. Pero luego que lo he vivido, ya casi 10 años, he podido entender el poder enorme que tiene la comunicación en el modo en que a la persona con discapacidad se le percibe en la sociedad y en el modo en que esta persona se percibe a sí misma. Porque por más, tú me puedes decir cualquier cosa, Lenis. Bueno, usé un mal ejemplo porque no me vas a decir nada, pero tú me pudieras decir cualquier cosa y tú no vas a cambiar la opinión que yo tengo de mí misma. Sin embargo, a un niño que está rodeado de padres, de maestros, de doctores que utilizan apelativos y te dicen, tú no puedes esto, tú no puedes, lo estás programando, como decías, el periodista que se forja en el hogar. Entonces, está esa parte de la discriminación con el lenguaje y la parte también de la autodiscriminación cuando asumimos esa, absorbemos lo que está en nuestro entorno. La capacidad de participación de una persona tiene muchísimo más que ver con su entorno que con su condición física. Por eso tú vas a ver personas que no tienen ninguna discapacidad y que les cuesta participar porque tienen problemáticas sociales que lamentablemente es una realidad nuestra, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, es importante que tomemos en cuenta la perspectiva de derechos humanos dentro de la comunicación, entender que cuando hablamos de compromisos, de los objetivos de desarrollo sostenible, cuando hablamos de no dejar a nadie atrás, eso incluye dirigirse a la persona con respeto, con la dignidad que se merece. Le voy a poner un ejemplo y lo voy a decir desde mi perspectiva personal porque es lo que puedo contar. O sea, yo soy ingeniera, como te decía, tengo una maestría, he desarrollado una serie de proyectos de responsabilidad social para empresas e instituciones públicas y ahora estoy en el ámbito diplomático. No te llegas a imaginar la cantidad de veces que he presentado un proyecto y el proyecto no es un tema, el tema es la ceguera. ¿Y cómo haces esto? Es decir, lo que se destaca es esa condición, pasa. No lo que estés aportando en otra área. Eso pasa. No ¿Te estás has viendo... sentido discriminada alguna vez? Completamente, es que está ahí. Ahora, que no me afecte, porque lo ignoro y sigo para adelante, y si tengo que presentar 20 proyectos, 30 proyectos, 50 proyectos, no importa, lo hago y voy a seguir. Porque esa es tu actitud, tú eres una persona resiliente. No todo el mundo es igual. Y yo digo, en algún momento, bueno, pues, la gente ve la capacidad y no. Y fíjate que soy una persona que está muy expuesta en los medios, soy una persona que tiene el perfil, el currículum y los demás, y como quiera se cuestiona, ese cuestionamiento, ¿cómo haces para redactar un documento? Entonces, si me estás preguntando cómo hago para redactar un documento, mucho más para dirigir un proyecto, por decirte algo. Claro. Entonces, esa clase de cuestionamientos que si se le dieron tratamiento de curiosidad, porque no tenemos que saber todo sobre el tema, y la discapacidad es un concepto en constante evolución, de hecho. ¿Qué falta para que logremos eso, desde tu experiencia? Que haya mayor participación, que la gente se mezcle, que hayan personas trabajando en las oficinas por sus competencias, no empresas que están contratando por una discapacidad. Que la gente, que se trabaje desde los recursos humanos, la gestión de diversidad, identificando áreas, puestos donde la persona pueda trabajar de manera autónoma, de manera eficiente, y que no nos creamos que porque estamos ayudando a la persona a hacer su trabajo, estamos haciendo la obra caritativa del año, pasa con mucha frecuencia. Y también que la persona con discapacidad
no se acomode, porque también claro. pasa. Porque es un tema del ser humano, acomodarse. Entonces, pero no sabemos que cuando hacemos eso estamos bloqueándole el paso a otras personas, porque cuando cierras la puerta, entonces la persona dice, oye, qué difícil trabajar con personas con discapacidad, porque a este muchacho hay que ayudarle, a esta muchacha hay que ayudarla para que haga su trabajo, y además llega tarde. Entonces... Hay de ambas vías, Francina. Es un porque la persona con discapacidad es parte de una ciudadanía y de esa cultura con la que hay que romper. No somos distintos. El gran problema con la discapacidad es que se ha abordado como que es un grupo aparte. Y hay que entender también que la falta de participación de este 15%, como decías al principio de la entrevista, afecta a su entorno directo. Entonces, si pensamos en políticas que brinden participación a todas las personas, el impacto es enorme. Claro. Incluso para la economía, para el desarrollo de la familia, claro. para las mismas empresas. Yo particularmente veo con buen ojo, y debo decirlo, que en los últimos años se ha desarrollado una cultura de más inclusión, sobre todo desde el sector corporativo. Veo en muchas empresas personas que tienen alguna discapacidad de diferentes tipos que se le da un espacio. Ahora, el abordaje y esos detalles que ya maneja, sí entiendo que son oportunidades de mejora. Vamos a presentar ahora, Francina, nuestro segmento Los Cinco Más para que compartamos acerca de lo que presentamos allí. Adelante. De acuerdo con la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, se estima que en la región habitan alrededor de 70 millones de personas con discapacidad, población que se ha visto afectada en su entorno social, familiar y económico por la pandemia. Hoy en Los Cinco o Más hablaremos del impacto causado por el COVID a esa población en situación de vulnerabilidad. Número 5. Los hogares que tienen a algún miembro con discapacidad tienen mayores gastos debido a los costos por servicio de salud, rehabilitación y la educación especializada, además de un mayor riesgo ante el COVID-19 debido a sus limitadas posibilidades de protegerse del contagio por sí mismos. Número 4. La suspensión de actividades educativas presenciales afecta severamente los mecanismos y procesos de aprendizaje de las personas con discapacidad, pues no todos cuentan con una familia cercana, sobre todo padre o madre que tengan las habilidades y técnicas didácticas para atender sus necesidades. Número 3. El confinamiento alteró las rutinas cotidianas de prácticamente toda la población. No obstante, esto puede afectar de manera negativa el bienestar de las personas con discapacidad y sus familias, aumentando el riesgo de exposición a la violencia intrafamiliar, especialmente en el caso de las mujeres. Número 2. La comunidad de personas con discapacidad visual están más indefensas frente al coronavirus porque pueden tener comorbilidades, es decir, interacciones entre varias enfermedades como la diabetes, lo que los hace más vulnerables. Y también porque dependen de los sentidos para su movilidad y al tocar cosas se pueden contagiar más fácil que otras personas. Número 1. Las personas con discapacidad parten de una situación de desigualdad laboral que evidencia su mayor vulnerabilidad en tiempos de crisis, viéndose doblemente expuestos en situaciones de pobreza y/o exclusión. Según consultas realizadas durante la pandemia, las personas con discapacidad creen que su inclusión laboral permanecerá en punto muerto durante los próximos 10 años. En Los 5 o Más, hemos hablado acerca del impacto causado por el COVID a esa población en situación de vulnerabilidad. Francina, ¿qué te parece? ¿Qué nos puedes decir sobre esta problemática? Habíamos abordado de manera breve al inicio y aquí quisimos, antes de concluir, presentar datos estadísticos de la situación de las personas con discapacidad. Voy a rescatar algo que dijiste en algún momento de la entrevista, que es el tema del cumplimiento a las leyes. Nosotros tenemos un marco legal robusto en torno a la igualdad de participación, igualdad de oportunidades
para todas las personas, incluyendo algunas aquellas personas que tienen una discapacidad. Lo establece la Carta Magna, pero también tenemos la Ley 513 sobre igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad. Y por decirte algo, todo ese tema de accesibilidad urbana está allí estipulado. El tema de la inclusión laboral, no nos gusta. A mí, en mi caso particular, no me gustaría que nadie me contrate por una cuota, pero por algo hay que empezar. Y la ley establece incentivos fiscales por contratación de personas con discapacidad en las empresas privadas. Esa ley existe desde el 2013, su reglamento se promulgó en diciembre de 2016, estamos casi en el 2022, y todavía no se ha establecido un mecanismo para que esas empresas que han iniciado ese proceso de contratación de personas con discapacidad se beneficien de los incentivos fiscales. Ya sabemos que esto es lo que ha funcionado en la Unión Europea, en Estados Unidos, que son, referentes. A nivel, no, y en la región tenemos también buenos referentes que abordan bastante bien el tema, Costa Rica, Argentina, Colombia, Brasil. Entonces ya hay modelos que dieron paso a esta ley, de hecho, a la creación de esta ley que es excelente, bastante completa. Vamos a cumplirla, vamos a generar esos mecanismos. Sería un gran cambio definitivamente que los incentivos fiscales que están supuestos a recibir las empresas se reciban y que el hecho de que una empresa haga ajustes razonables para permitir que una persona con discapacidad pueda desempeñarse en un ambiente corporativo abierto, accesible, igualitario, lo pueda recuperar y no diga, ay, eso es una inversión que tengo que hacer y es muy caro, lo pueda recuperar a través de incentivos fiscales. Muy y que bien. Sepa que es una inversión, digamos, de puntual, sin embargo, los incentivos fiscales duran por el tiempo que tengas a la persona contratada. Muy bien, es una doble inversión, una inversión económica, pero sobre todo una inversión social. Así y eso es. Lo necesitamos en muchos ámbitos para que podamos tener un mejor país, una mejor sociedad donde todos podamos vivir mejor. Francina, se nos agotó el tiempo, siempre es un gusto conversar contigo, se quedan siempre muchos temas pendientes, así que abierta queda la invitación a que nos acompañes próximamente aquí en Opiniones. Muchísimas gracias a ustedes por acompañarnos, gracias Francina y el mejor de los éxitos a ti y a la fundación que diriges. Muchísimas gracias, nos veremos Dios mediante el próximo domingo. Recuerden que aquí la opinión es de todos.